Hi, everyone. Can you see me? Can you hear me? Hi guys, can you see me? Can you hear me? Me escuchan, me ven? You there? Tal vez no me escuchan. Ok, ahorita me escuchan, se me ve, se me escucha. Everyone, no sé si me escuchan, quizás no me escuchan. Sí, se escucha. Se me escucha, ay, menos mal, pensé que yo estaba teniendo problemas. I swear que dije, oh my God, no sé qué está pasando esta vez, porque ya había probado el, el bueno, el internet al menos hoy no me falló, y había estado probando la cámara hace rato Y tampoco me había fallado Entonces no sabía por qué no me escuchaban I'm sorry Dice Jacqueline Mejía Ahora solo podré estar de oyente Ok, Jacqueline, gracias por avisarme Ok, gracias por avisarme um, Nothing um, Qué bueno que me escuchan y me ven Pensé que estaba teniendo algún tipo de problema de conexión Igual, porque me tiró Me tira el de esas notificaciones que dicen like Um, your internet is um, unstable, like, como, no sé se dice la palabra en español, como inestable, como inestable, entonces eh, pensé que ustedes no me escuchaban, but I'm so happy to see you here, and tell me how are you guys, how are you, Vladimir, Dalila, Jacqueline, Ileana, Francisco, María, the other María, cynthia how are you how was your day guys it's good to see you again hi we are okay we're good you're good okay amazing that sounds great okay that sounds so great okay what did you do today quentin mcshane Ya listos para el día de la madre, que ya es mañana. Pueden creer que se me había olvidado que era mañana. Can you hear me? Are you ready for your the, the Mother's Day? Ready for the holiday? Ay, no se les olvide que como mañana no vamos a tener clase porque sería sueto. Entonces tendríamos clases este viernes, ¿ok? Creo que se los mencioné ayer, pero no me acuerdo si fue este grupo o el siguiente. Entonces, eh, solo les recuerdo de que no vamos a tener clases este miércoles, porque es asueto, es decir, mañana. Entonces sí vamos a tener jueves y viernes, ¿ok? Que ya serían las últimas dos clases del módulo. Eh, respecto a la plataforma, necesito que todos ya hayan completado la sección número 5 y estén ya con el final exam. Algunas personitas se contactaron conmigo, me dijeron de que habían tenido, bueno, una, una personita que me dijo que no iba a poder entrar a clase porque tuvo una operación, pero que ya había termi terminado la plataforma. Entonces, concéntrense mucho en la plataforma, ¿ok? Necesito que... Eh, terminan la plataforma, ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer al grupo de WhatsApp. No les digo que directamente a mí porque puede que yo esté ocupada y no les pueda contestar en el momento, pero hay otros compañeros que quizás ya lo hicieron y les pueden contestar o otros compañeros también de inglés corporativo que les pueden ayudar. Entonces, siempre el grupo de WhatsApp. En nothing. I'm, too, I'm happy to hear that you are fine. I'm fine too. I think it was a very exhausted day, like emotionally. Um, like I have been crying all the day because I just broke up with my boyfriend. So I I'm a little bit tired and a little bit exhausted I think, and I need to, I need to to study for my exams necesito estudiar como para mis exámenes y y me di como un rato para llorar porque finalice una relación larga que había tenido durante mucho tiempo. So um. Like I, I'm, I'm, I'm currently trying to not to die, and and trying to study for my exams because we are in in well in my in my career we are doing our second exams right now. Estamos haciendo como los segundos exámenes de este de este ciclo. Ya solo nos falta un periodo más. So I have been um crying some, some I, I like a bit, I like a little, but trying to to. Um, to be fine because I need to study because I need to do it well right because my my carrera is the most importante para me en la vida aparte de mi familia claramente and is my carrera is the most importante for me in la vida so I really I, I really try to study and to be a really good professional right but they ser una buena profesional a mí me gusta mucho mi carrera la verdad me gusta mucho lo que hago entonces nothing like I'm trying to To, to focus on my, on my studies. Estoy tratando de concentrarme en mis estudios. Ahorita, and of course, in our class, que hice las presentaciones um, ayer para poder tener tiempo de, de estudiar hoy, porque mañana tengo una exposición. So, um, nothing I think it was fine. So, I hope that you are fine too. And that we can start our class with all energies, right? Que podamos comenzar la clase con toda la energía. Um, first of all First of all, please tell me. Permítanme. Ah, sí, aquí está. Perdón, pensé que tenía la presentación equivocada, pero no, es la correcta, es la correcta. Que como tengo otras clases, a veces tengo que nombrarlas para poder recordar cuál es cuál. Así que les voy a compartir mi pantalla y ustedes me avisan cuando la puedan ver. Ok. Y comenzamos con esta clase. Ya se mira. Ya. Yeah. Ok, guys. So we're going to continue with the topic of yesterday. This is like a continue of them. Um, what are you doing in your vacations, right? Yesterday, were what are you doing? I remember, como que estás haciendo, right? And we were talking about the the present progressive. So today is a very similar. We're going to talk with the present progressive again, and um, the main topic is what are you doing in your vacations. So maybe we're going to have a little exercise when you need to um. To imagine it, that you are in your vacations, right? Porque obviamente, como, como el, simple, el presente progresivo es, una, es un tiempo que se utiliza para las cosas que se hacen, eh, acciones progresivas, right? Vamos a imaginarnos todos que en este momento, bueno, well, vamos a tener un ejercicio en, en su momento que nos vamos a imaginar todos que estamos en nuestro lugar favorito de vacaciones y me van a contar qué hacen ahí, como si estuvieran haciéndolo en ese momento. See? So I I really love this topic because I really love simple I really love present progressive. I think it's a really easy uh, tense. It's really useful because you always you are always using this um this tense es super útil porque es, es, se utiliza muchísimo, muchísimo en el inglés. Es muy fácil. Yo siento que es de los topics más faciles que existen. So um, we're going to talk about this. What are you doing on your vacations, right? Hoy aquí le puse in y es on. Ahí está. Me corrijo. Me autocorrijo. Right, no me había dado cuenta. What are you doing on your vacations? Okay, on your vacations. Sí, eh, no me acuerdo si a ustedes fue que les expliqué cuál es la diferencia entre in, on y at. Díganme ustedes si, si fue a ustedes que les expliqué cuál es la diferencia entre in, on y at. ¿Ya? Yeah? ¿No? ¿No fue ustedes? No, miss, no nos aplica. No. Ok. Solo les, les voy a dar una explicación así que rapidita porque. Eh, no, no, eso es en realidad para que ustedes identifiquen cuando se usa in, cuando se usa on y cuando se usa at. Entonces, por ejemplo, aquí yo me había equivocado, le había puesto in your vacations y en realidad es on your vacations. Entonces se los quiero explicar para que ustedes comprendan cuándo es que se utiliza cada uno. Eh, estos son. Eh, Ay, se me olvida cuál es el nombre de, de los in, on, at. Son preposiciones de, 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 de tiempo y espacio. Creo que son preposiciones de tiempo y espacio. So, like these prepositions is like that. You need to use in. In va a ser el primero que vamos a ver. Y digamos que hay como una escala de lo general a lo específico. In es lo más general que existe. Ok. In es lo más general que existe. Por lo tanto, you can use it when you are talking uh, with the general locations. Or like general times, right? Ubicaciones generales o tiempos muy grandes, muy amplios. In es para las cosas generales. General things. Le voy a poner aquí para que ustedes lo tengan por ahí. General things. La general things significa cosas que son demasiado generales. Por ejemplo, in en ubications puede ser un país completo, ¿sí? Porque, por ejemplo, usted puede decir in United States. Pero Estados Unidos tiene un montón de estados, right? In the United States no es muy específico, es demasiado general, muy, muy general, right? Demasiado general. Los países, los continentes, eh, son cosas demasiado generales. Así que cuando usted hable de un país, como por ejemplo, in América, in in América es un continente, right? It's a continent. In Asia, in Asia. Yeah, in Africa, right? So you can, you can say in, porque estamos hablando de cosas muy generales. IN es para lo más general. En cuestión de tiempo se puede utilizar para hablar sobre centuries, decades, and all of these locations, right? Like, por ejemplo, um, para hablar del 2000, como IN. In in, in in the 20 like yeah well, in the 20s en los 20 pasó tal cosa hablando de décadas en los 20 el año pasado de, del año pasado del siglo pasado por ejemplo at the 20, in, in the 20 oh, sorry in the 20s in something like that porque los años los años las décadas y los milenios y los siglos son demasiado extensos son gen, son tiempos demasiado extensos por lo tanto se utiliza in para hablar de ellos Okay, in para hablar de lo general. Ubicaciones generales, tiempos generales. Que okay? ubicaciones como países completos, continentes completos. Eh, tiempos como décadas completas, años completos, incluso un año completo puede ser, eh, puede ser in. Like in 2002, en 2002, por ejemplo. In 2002, en 2002, right? In, porque es muy general. O sea, el, el 2002 es un año que tiene 12 meses y cada mes tiene. Entre 28 y 31 días, right? So es demasiado general. ¿Ok? In es para cosas generales. Vamos con on. On se utiliza, digamos que es el, el intermedio entre in y at. On es para cosas que no son tan amplias, tan generales, pero que sí todavía no son tan, tan específicas. Digamos que es como lo middle. Sí, lo miro como la mitad. O sea, no es tan general como un país, por ejemplo, pero tampoco es tan específico. Como, por ejemplo, si yo le digo, lo podemos utilizar para hablar uh, for more specific times, por ejemplo, días y semanas. Sí, es, es más fácil, o sea, es más específico que yo le diga un día, como por ejemplo, on, on, mon, on Monday. Por ejemplo, on Monday. Si yo digo, on Monday, this is a little, uh, a little bit more specific than. To say in June, por ejemplo, que los meses del año hechos son algo que son bastante amplios, por eso se utiliza in. En on, podemos utilizar, por ejemplo, un día, el, el domingo, pero el domingo, ¿cuántas horas tiene? 24 horas, right? 24 horas, por lo tanto, sigue siendo ni es tan general ni es tan específico, ¿sí? Se utiliza como para los días, ¿ok? Cuando usted habla de su cumpleaños, usted puede decir, um my birthday is on, on on August for example my example my birthday is on August on August porque agosto es un mes completo right es un mes completo sí se utiliza para eh, días semanas eh, y en las locations se utiliza todo, sobre todo para streets and avenues que son calles y avenidas. Porque si bien son más específicos que decirle El Salvador, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, el Boulevard Monseñor Romero, es más específico que si yo le digo en el, en, la, en el área metropolitana de San Salvador, right? Es más específico, pero aún así el Boulevard es grande, right? Y tiene un montón de locaciones. So, todavía no es tan tan específico, pero tampoco es tan tan general, ¿ok? Eso es lo que quiero dar a entenderles. In para las cosas demasiado generales, on para lo que es un poquito más específico, que, pero, pero que todavía no lleva a ser increíblemente específico, y luego tenemos at, at se utiliza para ser very specific ok, súper específico, ok, por ejemplo, cuando usted está hablando de una hora en específico, como cuando me dice que se cepilla los dientes a las siete de la mañana, ok, a las siete de la mañana, si usted me dice a las siete de la mañana, usted está siendo súper específico, si me está dando una hora exacta, so you say at seven a.m., for example, eso es en cuestión de, de tiempo, ¿sí? Que diga la hora específica, específica, hora con minutos específicos, ¿right? This is very specific, para eso es at. Y en cuanto a lugares, se utiliza como, por ejemplo, para dar eh, direcciones bien claras, por ejemplo, que no solo le vaya a decir el país y la avenida, sino que le vaya a dar el número de casa y todo eso, se utiliza at, ¿ok? Eh, también se utiliza para... Eh, por ejemplo, cuando habla de un restaurante en específico, uno en específico, ¿ok? No estamos hablando de todas las papayons, por ejemplo, sino de la Papa John's de la Gran Vía. Por ejemplo, you can say at eh, Papa John's, ¿ok? Porque está hablando de un restaurante en específico, ¿ok? No, no me está hablando de todos los restaurantes papayons que existen, sino que no me dijo en un restaurante, sino en el restaurante de la Gran Vía, por ejemplo. So it's very specific. Se utiliza en cuanto a locaciones con cosas que son bien específicas. Por eso decimos at my home. Sí, at my home, porque su casa es algo bien específico. Si sí, su casa es bien específica, sí. At my home, en mi casa, right? Porque es súper, súper específico. Eh, los restaurantes, los centros comerciales, todo lo que sea muy, muy específico, puedo utilizarlo con at. Ok. Ahora quiero saber, do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿Cómo se utilizan las preposiciones? What's in your head? No questions. Perfecto. Okay. esas son preposiciones de tiempo que les quería de, de tiempo y de lugar que les quería contar les quería explicar para que ustedes vean por qué a veces utilizo on por qué a veces utilizo at por qué a veces utilizo in right esas preposiciones de tiempo tienen una, una, eh, una razón de ser right no las uso solo por usarlas sino que tienen una razón de ser so you are you know um, how to use it now ahora saben cómo utilizarlos espero que hayan tomado eh, que hayan tomado nota de esto porque puede ser que se les que se les olvide un poquito al principio, right? con la, con la práctica esto se aprende y ya no se les va a olvidar, pero sí puede ser que se les olvide qué sé yo, a, o sea, ahorita que recién lo están aprendiendo. So take notes, siempre tomen nota de las clases para que esas cosas no se les olviden. Miren, yo tengo un cuaderno desde que desde que era alumna. Tengo el cuaderno desde que era alumna y luego me volví maestra y y siguen estando aquí todas mis, todos mis apuntes. Así que tengo todo en una sola cosa. Because I, I like to be organized. So, it's like my method to, to, to learn. Ese es mi método para aprender realmente, anotar las cosas por si tengo alguna duda, ya solo reviso mi cuaderno, ¿right? Y ya es como, ah, sí, ya me acordé que esto y tal cosa. So, that. Just, um, no extendiéndome en esta parte, vamos a continuar con el topic, ya que vi que no habían preguntas. What are you doing on your vacations? And just to remember, este es solo un pequeño recordatorio, ¿verdad? Del, past, eh, del Present privacy porque lo vimos ayer, vimos cómo se usaba, hicimos algunos ejemplos. Entonces, les voy a volver a explicar esto para que quede súper claro y luego ustedes me dicen si tienen alguna pregunta y la solventamos. So, the structure. When we are talking in positive, we use subject, the verb to be, the verb with ing, and the complement, ¿ok? Ustedes ya saben cuáles son los sujetos, saben ¿Qué verbo to be les corresponde a cada uno? Ya les di ejemplos de verbo con ing, los vimos ayer, me acuerdo, y los complementos, que son los detalles, ¿ok? In negative is the same, you just um, going to add the subject, the to be in negative, ya saben cuál es el negativo, aren't, isn't, y I'm not, right? So this is the negative, with the verb with ing, siempre el verbo con ing, y luego el complemento. En questions we use like se acuerdan como darle la vuelta, decíamos que vamos a poner primero el to be, we are going to put first the to be, then the subject, then the verb with ing and, and then the complement. Es lo mismo que en positivo, solo que le damos la vuelta al sujeto con el verbo to be, ¿sí? Solo le damos la vuelta y si se van a fijar en todos los tense que van a aprender en inglés, todos tienen esta esta misma estructura, literal esta misma estructura con todos, las preguntas, lo negativo y lo positivo, lo cual se me hace muy muy ordenado, o sea, gramáticamente muy ordenado, porque a veces en el español no es tan así. Um, siento que yo, yo, guys, yo siento el inglés más fácil, sinceramente. Um, I think it's like I can, I can express myself better when I am talking in English because it's easier, right? Es más, es más fácil, muchísimo más fácil. Um, I think it's it, like Spanish is my first language, but I don't have the right, eh, the right. words sometimes and I wish to um to to express myself in English when I want to right ya me ha pasado que no haya como decirle a alguien como me siento en español y y, y digo como te, te está bien si te lo digo en inglés como siento que suena mejor right so like that okay so that's the way that we are going to use the uh, present progressive i need to know if someone of you have any questions you can raise your hand si tiene alguna pregunta pueden levantar la manita Uh, no questions, teacher. No questions. Todo bien? Yes, teacher. Okay. Perfect. Okay, guys. We're going to continue with the reading activity, the reading activity. Okay, les voy a detener esto aquí y les presento mi pantalla para que ustedes vean la conversación de hoy. Avísenme cuando la vean, ¿ok? Ya, yeah, teacher. Ya. Yeah. Okay, so I need two volunteers to help me to read something to be Kayla and something to be Philip, okay? Aquí están. Okay, Susana va a ser Kayla y Andrew sería Philip. Go, guys. Oh, look there are, There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh thank you. well you can too? Oh no, I can sing all. I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter enter the contest, sure. Why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent. Thank you so much. Gracias yeah. por sí. I have a question. Dígame. What is maybe? So maybe we can. Ah, uh, maybe la palabra maybe. Yes, yes. Maybe es tal vez, maybe es tal vez. Tal vez, ok, maybe. También está perhaps, así, eso también es tal vez, cualquiera de las dos puede ser tal vez si lo escuchan. Eh, uy, dice Shaney que se escucha cortado, los demás me escuchan cortado. No, no. Yo le escucho bien. Mis... Me escuchan bien. ok, entonces Shaney, quizás es su internet, quizás está teniendo problemas. Puede probar saliéndose del, del Zoom y volviendo a entrar. Tal vez eso le ayuda a que, a que se escuche mejor. O si no, muévase tal vez más cerquita de la de la eh, del, del router, del router que es la cosita del internet, right, para ver si, eh, si eso funciona. Porque los demás dicen que sí me escuchan, así que puede que sea usted, Ok eh, les decía maybe es es tal vez, ok? Maybe es tal vez, y también puede decirle perhaps. Perhaps es otra palabra que se utiliza para decir tal vez. Cualquiera de las dos está bien. Maybe es la más común. Así que you can use maybe, right? Um, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta sobre este vocabulario? ¿Alguna otra cosa que no sepan qué es? No? That's cool, Ajá. Escuché por ahí un micrófono. No sé si tienen alguna pregunta. Ya saben que no tienen que tener miedo de preguntarme, no se preocupen. No, 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 no. no more. No more. Okay. Perfect, perfect. Ya saben que si tienen alguna pregunta, no tengan miedo de decírmelas, ¿verdad? Right? Eh, siempre es un gusto y un placer para mí poder ayudarles en todo lo posible. So, um, look at this. This is a conversation about I can sing, right? I can sing. Um, esto tiene algo importante que es la pronunciación de can y can't, ¿ok? Can y can't, que de hecho es el topic que vamos a ver mañana, es un can es un verbo que significa poder, ¿ok? Can significa poder, pero no poder como de superhéroe, como de Superman, sino de poder de que usted pueda hacer algo, como por ejemplo, I can draw. Ok, yo puedo dibujar, es uno de mis talentos, right? So, I can do it. Can es un verbo que se utiliza para eh, hablar de cosas que podemos hacer y can't es el negativo que es cannot, así. Cannot. Sí, sí, de hecho, can es un verbo modal también. <laughs> sí, eh... No he tenido verbos modales, al menos, en este, al menos en este módulo no me he encontrado con ningún verbo modal, pero por ejemplo en preintermedio 1, que es el otro, el otro grupo que tengo, a ellos sí les he enseñado algunos verbos modales, como would, por ejemplo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo les digo que me tengo que apegar a lo que, a lo que, el, a lo que el, la guía, este librito que ustedes ven acá es la guía para ustedes. So, me tengo que apegar bastante a lo que dice. Eh, entonces, a veces trato como de. de de ir metiendo como cositas que yo siento que les van a ayudar en específicamente dentro de estos topics para que les... Eh para que puedan hacer las actividades y todo. Y el punto es que ustedes aprendan, ¿right? Eso es lo esencial, que usted aprenda. So, si sí, vamos a ver verbos modales, no sé si ustedes van a llevar el siguiente módulo conmigo, pero si sí hay módulos, eh, si sí hay verbos eh, de modal verbs, que son los verbos modales, que son increíblemente fáciles, um, nunca les hagan, que nunca les hagan sentir que son difíciles, porque créanme que yo hasta que empecé a enseñar me di cuenta que eran demasiado fáciles <laughs> y me complicaron mucho la vida. Así que si, si soy yo, espero explicárselos de la mejor manera. But today we're talking about um about this, okay? Thank you guys for helping me to read. You can see the conversation right here. And I can sing something like this person can do, algo que esta persona no puede hacer. Okay, mañana vamos a ver can and can't. Okay, mañana lo vamos a ver. So les voy a tener aquí este screen y vamos a volver a mi presentación. Okay. volvemos a la presentación me avisan si ya la ven yes yes okay so um, esto es solo un recordatorio de los verbos que les proporcioné ayer eh, estos verbos son importantes los verbos con ing para que usted pueda poder pueda utilizar lo siento pueda utilizar el simple eh, el present progressive sorry el present progressive so remember Thinking, sleeping, working, playing, taking, speaking, smoking, putting, dreaming, making, meeting, reading, understanding, stepping, spending, saving, finishing, standing, eating, cleaning, drinking, running, hitting, beginning, traveling, lying, dying, and listening. Okay, estos son como, digamos, los más generales que yo encontré por ahí y dije se los voy a dar a los guys para que los vean. que así se utilizan este tipo de verbos, ¿ok? Se les pone la ING al final y ya se vuelven progresivos. Esto ya lo vimos. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto. ¿Questions? No. Todo claro. Claro como el agua. Perfecto. Así que les voy a mostrar mi paint que vendría siendo mi mi pizarra <laughs> y vamos a comenzar ok, la actividad ahorita es que ustedes hagan sus propios ejemplos así que vamos a hacer nuestros propios ejemplos ay no, no era aquí sorry, aquí era can you see it? yes ok, good ahora veamos les voy a dar yo un ejemplo primero y luego les voy a dejar a ustedes que hagan sus propios ejemplos. Hay 20 personas aquí, 20 participantes, así que espero que la mayoría tenga al menos un ejemplo que me quiera dar. Esto, eh, les digo... Eh, si me pongo a preguntarles uno por uno, no vamos a terminar. Así que va a ser voluntario. Pero please, please participen, ¿ok? Así yo me aseguro que lo están haciendo bien y ustedes se aseguran que también lo están haciendo bien, ¿right? Si hay algo que tenemos que corregir, yo le ayudo a corregirlo. Y ese es el punto de las clases: que usted se pueda desenvolver y que yo le pueda ayudar a corregir las cosas que, pues, eh, los mistakes que vamos cometiendo que son completamente normales, ¿right? So, um, like, my first um, example is. Maria is drinking wine with her mom. Maria is drinking wine with her mom. This is my example. My example with present progressive. Maria está tomando vino con su mamá. Maria is drinking wine. With her mom, right? It's something that is happening right now because it's the verb with ING. So Maria, look at this. Maria is the subject, right? María viene siendo el sujeto de la oración. La María, que es una she, eh, estamos hablando de ella como el sujeto. Look at this. Is. Is es el verbo to be correspondiente a she, porque María es una she, right? Entonces es el verbo to be correspondiente. Drinking, el verbo con ING. And you can see the complete um, complement, right? El, 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 complemento, el complemento completo aquí. <laughs> se, se escucha raro en inglés. Uh, el complemento completo aquí. Sí, es, ya les estoy hablando. ¿Qué es lo que está tomando? Vino. ¿Con quién? Con su mamá, ok? Esto es el complemento, lo que nos da los detalles, los detalles de la oración. ¿El qué? El vino. ¿Con quién? Con su mamá, ok? Le podría agregar en, incluso en qué lugar y a qué horas, right? Y eso es parte del complemento. Okay. Pero la estructura esencial es sujeto, verbo to be, verbo con ING, complemento. Ok, so um, who, who wants to tell me another example? ¿Quién me quiere dar otro ejemplo? Cristian. Uh -huh. Cristian, escucho. Sería my father is swimming in the river. Ok, look at this. My father is swimming in the river. Okay, Excellent. My father is swimming in the river. Okay. Um, también puede ser on the river. En realidad creo que sería on the river porque el river es bien amplio, right? El, el, el río. Sí. I'm sorry, lo siento, se me fue la palabra. Thank you, thank you so much. On the river, river, right? Como el río es un. Ya es más específico que decirles, eh, por ejemplo, el, el Salvador, right? Si ya les digo, como el río Torola, por ejemplo, ya es más específico, pero de, de ese río pasa por varios municipios, por ejemplo, por lo tanto, no es tan específico. Sí, so you can say on the river, okay? My father is swimming on the river. Look at this, la correcta estructura. My father, who is the subject, is the verb to be corresponding of the subject, because es un he, utilizamos is, swimming, que sería el verbo con ing, y luego on the river, que es ya el lugar donde él está haciendo la acción. Okay? Thank you so much to the, to the person who, who told me this, this example. Thank you. Okay, Andrew, le escucho. Ronald running every day in the mountain. Again, again, again? Ronaldis, Ronaldi Runin, Ronaldi, yes es the name of the my brother, ah okay 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 Ronaldi ajá okay. uh -huh. y runin every day mm -hmm. correcto, no sí sí de hecho sí porque sí es algo que está o sea ¿Qué está sucediendo? Si ¿Sí se puede utilizar, está corriendo todos los días, ¿sí? Yeah. ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Me dijo algo al final? In the mountains. <laughs> ok. On the mountains. On the, mo oh, on the mountains. Thank you. Okay, excelente. Thank you so much. Okay, las montañas don't worry. Esto es algo que, eh, que uno hace. Que uno aprende con la práctica. Créame. So, Ronaldi is running every day on the mountain Aquí me faltó la V. Mountains, ¿ok? Sorry. Ronaldi is running every day on the mountains. No se preocupen. Es como aprender a usar los verbos regulares y e irregulares en pasado simple. Que requiere de práctica, ¿right? Más que cualquier... Eh, lección requiere mucha práctica so no se preocupen si en este momento les cuesta todavía distinguir in, on y at, es como van de poquito a poco, ok es un proceso, mientras más lo practiquen más se les va a quedar, que okay? ustedes solo analicen okay. cada vez que vayan a decir in, on y at, qué tan general o qué tan específico es el lugar que van a mencionar y así se van a poder guiar, ok ok, look at this Ronald D is the, is the, bro, is the Andrew's brother Is the, the subject of this sentence, right? Es el sujeto de la oración. Is, is the verb to be, el verbo to be correspondiente a un él, porque Ronaldo es un él. Running, that is the verb with ING, running, corriendo. Every day on the mountains, okay? Look at this. Sí se puede utilizar porque, eh, ¿se acuerdan que lo hablábamos ayer? Creo que me lo preguntó José David, no me acuerdo, pero alguien me lo preguntó que si se podía utilizar para acciones que pasan como, eh, como que no están específicamente sucediendo ahorita, ahorita en este instante, pero que sí si pasan o están progresivamente, y si se puede, todo lo que es progresivo puede ser así. Si dice Ronaldi is running every day on the mountain, es como decir, Ronaldi está corriendo en las montañas todos los días, está corriendo en las montañas todos los días, quizás un día él deje de correr en las montañas, entonces ya se va a ver acabado, ¿ok? Glenda. Uh -huh. Sí, eh, fíjese que me gusta mucho la oración que acaba de hacer el compañero y yo quisiera saber si se puede utilizar el on con el at un solo. Por ejemplo, Ronaldi is running every day on the mountain at 6 a.m. No sé si se pudiera utilizar así. Exacto, sí, sí, Glenda, sí se puede. <laughs> sí, porque no, se utiliza para las montañas porque las montañas son más específicas que decir, porque las montañas están en un país, ¿verdad? Right? Son un poquito más específicas, digamos. Eh, supongo que él se está refiriendo a una montaña que está cerca de su casa, por ejemplo. Entonces, son algo más específico. Eh, no me está diciendo el nombre de la montaña, por lo cual no es tan, tan específico. Pero cuando usted me da la hora, por ejemplo, en la, a las seis de la mañana, usted sí está siendo específico ahí. Entonces at 6 a.m. está bien, sí, cuando ya dice la hora entonces está bien, sí, está bien, Glenda, lo hizo muy bien. Eliana, okay, my example is my brother is walking in the beach. No sé si está bien así. Okay, walking at the beach. Um, la playa, fíjense que la playa es un lugar bastante específico, digo yo. Al menos en todos los libros que me lo he encontrado es at the beach o on the beach. Si eso es como un poquito más específico, puede at the Tunco Beach, por ejemplo. At the Tunco Beach, que es súper específico, no hay, no hay tres Tuncos en El Salvador, por ejemplo. Ustedes saben, todos sabemos, ustedes y yo sabemos dónde está el Tunco Beach. Por lo tanto, es bien, bien específico. Si usted solo quiere decir en la playa, puede ser on the beach. Para no especificar, porque hay varias playas, ¿verdad? Entonces es más general. Pero si usted quiere especificar la playa, es mejor utilizar at, at Tunco Beach, at la Costa del Sol Beach, por ejemplo. Pero si usted no quiere especificar la playa en específico, pues creo que fui redundante. Si usted no quiere especificar la playa a la que se está refiriendo, usted puede utilizar on, que es menos específico, para hablar de todas las playas, right? Sí, se me entiende. Okay Miss. Okay. You did it great, okay. Thank you, Eliana. You did it great, okay. Vamos con Albert Okay. Aquí le puse, perdón aquí les puse borde. <laughs> perdón a veces solo escribo rápido y se me van. Ajá. Susan is preparing gift for Mother's Day. Ok. Um, look at this. Susan is preparing, repeat after me, this is preparing. 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 Excelente, Albert. Ok, Susan is preparing a gift for Mother's Day. Susan está preparando un regalo. Ok, un regalo. Aquí yo le puse la A porque esta A significa uno. Sí, cuando ustedes ponen la A, ustedes están mencionando que esta cosa solo es uno: un regalo. Si usted quiere decir regalos, you can say is preparing gifts. Uy, preparing gifts. Gifts es el plural de the gift, right? Gifts. Perdón, perdón. So you can say Susan is preparing gift for Mother's Day. Okay. En dado caso de que sean varios regalos, pero si solo los unos, te puede decir preparing a gift, un regalo, un regalo. Thank you so much okay. for your for your your exercise. Yes. No sé si me iba a decir algo más. Sure. No, ok, perfecto. Look at this, la correcta, ahorita le doy la palabra Oscar, la correcta estructura. Susan, el sujeto, is the bird to be, preparing the bird with ING, a gift for Mother's Day, complement, ok, la estructura perfecta. Ok, Oscar. No, este, y precisamente tiene que ir acompañado el ING, digamos, no podría hacer una oración como He getting it early. Ah, perdón, no, no entendí muy bien la pregunta, ¿me la podría repetir? Digamos, siempre tiene que ir el segundo el, el, el verbo en, en ING, este, sí. acompañado con el verbo to be. Sí, porque si no, no es presente progresivo. <laughs> Ah, okay. Ajá. Sí, Digamos que es, a mí. ajá, es como la regla del tiempo, sí, es como la regla del tiempo. Por ejemplo, cuando usted aprende a hablar en el español, usted no, no ya se han fijado que los niños pues como están aprendiendo a hablar, a veces dicen los, el, los, los verbos los conjugan mal, como eh, yo estoy comí. Yo estoy comí mami. Ya he escuchado esto, yo estoy comí, yo estoy comí, en decir yo estoy comiendo, dicen comí de pasado. It's like eh, todas los, los, las estructuras en inglés, todos los tense en inglés y en español y en todos los idiomas tienen su propia estructura ¿okay? todos los tense tienen su propia estructura entonces para que cumpla el requisito de ser presente progresivo tiene que ir sujeto verbo to be verbo con ing complemento incluso el complemento se lo pueden saltar pero no el, el, el no el, el verbo to be y el, y el verbo con ing Sí, eso sí no se lo pueden saltar. Sí se lo pueden decir, por ejemplo, Susan is cooking. Por ejemplo, Susan está cocinando. No me dijo el qué, ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Solo nos, nos quitamos el complemento, que siempre es importante porque nos da los detalles de la oración. Pero es más importante que especifiquemos el tiempo gramatical en el que estamos hablando. Entonces, en este caso es un verbo con ing, es un... Eh, y, y ven que están utilizando el verbo to be, están presente porque este verbo to be está presente. Por ejemplo, el pasado progresivo, hay un pasado progresivo que es este mismo, pero cuando ya terminó. Sí, por ejemplo, like, se dice, por ejemplo, voy a agarrar este, este ejemplo. Susan was preparing a gift for Mother's Day. Y aquí es como Susan estaba preparando un regalo para la, el día de la madre, right Para el día de la madre. So, eh, se dan cuenta que cuando el verbo to be cambia, ¿Ok? porque siempre va el verbo to be, pero cuando ya está en pasado, ya identificamos que es otro tiempo, que ya no es el mismo, ya no está hablando del mismo tiempo. Así que sí, sí es esencial que lleve sujeto, verbo to be, verbo con ing, esencial. Eso sí, esencial. Ok, no, Entonces podría ser como I am reading a good book. I am reading a good book. A good book. Ok. Yes, I'm reading a good book. I am, look at this, sujeto. Verbo to be. Verbo con ing. Complemento. Yeah, of course it's good. Incluso podría ser en negativo. I am not reading a good book. No estoy leyendo un buen libro, right? It can be like that. También pueden ser en negativos, right? My brother isn't walking, por ejemplo. My brother isn't walking on the beach. Mi hermano no está caminando en la playa. Estoy hablando de algo que él no está haciendo. Um, Susan isn't preparing, for example. Isn't preparing. Como no lo está preparando, no está preparando un regalo, right? Ese es el negativo. ok y sí se puede utilizar de esta forma. Okay, guys, do you have any questions? Alguien tiene alguna pregunta por el momento. No. no. Okay. So vamos a tener una pequeña speaking activity se las, les presento pantalla para que la vean y para eh, decirles cómo la hacemos y es lo mismo que hacemos siempre speaking activity youre going to ask to your classmates what are you doing Okay, qué estás haciendo aquí yo necesito que ustedes se imaginen a ustedes mismos en su lugar favorito ok en su lugar favorito así sea su casa una montaña sea la playa sea otro país por ejemplo puede ser Guatemala puede ser eh, no sé, puede ser México, puede ser Estados Unidos, el que ustedes quieran, su lugar favorito. Imagínense ustedes, ¿ok? Cierren sus ojitos, e imagínense que están ahí y piensen qué están haciendo, ¿ok? Les voy a dar mi ejemplo para que vean cómo se hace. I am in the beach right now, estoy en la playa ahorita, ¿ok? Cierro mis ojos y e imagino en la playa. I am sitting at the sand, sentada en la arena, and I am drinking coconut water. Because it's too warm right here. Está muy caliente. And I am watching the kids playing um, in the sand, right? At the beach. Estoy viendo a los niños jugar en la playa. Ok. Esos son tres. Di tres ejemplos. Al menos tres tienen que hacer cada uno. Ok. Al menos tres cosas que están haciendo. Ay, aquí ya me di cuenta que puse mal your. Or... Le puse yo or en vez de your. Sorry. Perdónenme. Um, nothing. This is going to be the activity. Do you have any questions? Alguien tiene alguna pregunta? Sí, preguntas. My sister in is dreaming. Aquí esta esta oración que me puso Shani, yo diría que sería más o menos My sister is dreaming with a car, con un carro. With a car, porque es como con el carro, está soñando con el carro, no es como que esté soñando en el carro, si estuviera soñando en el carro sería, sería, uh, sería on, <laughs> sí, sería on, um, entonces eh, yo siento que es más, sería más que with, with es con, con, ok entonces creo que ya no hay más preguntas, se voy a poner en las en las breakup rooms y ya saben, las preguntas es, imagínense un su lugar favorito, Dalila en su lugar favorito, Shani en su lugar favorito, Glenda en su lugar favorito de vacaciones. Y cuéntenle a sus compañeros qué están haciendo ahorita, Está ahorita que están en sus vacaciones, qué están haciendo, ¿ok? It's an imaginary situation, es una situación imaginaria, but you can do it. ¿Okay? So you are going to do it right now, go to the up rooms. Okay, get into the breakup room, please. Unanse las break rooms. Si alguien tiene algún problema para unirse, me avisa. Hey guys, get into the breakup rooms, please. What happened with Dalila, Shaney, María, Vladimir, María Magdalena? No sé, ¿no pueden entrar? Go to the break rooms, guys. Vamos a hacer el ejercicio. Please, 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 go to the break-up rooms. Me regreso hacia acá. ¿Dalila? Sí, me regreso hacia acá. Ok, ok. Ahorita le mando ya, de nuevo. En... Okay. ¿Intente unirse ahora? Ahí está. Okay. María, Vladimir, Francisco, José David, what happened? Go to the breakup rooms, guys. Ok, you are getting back right now. Ok, we are getting back. Nos falta poquito para que se cierren las break rooms y regresen todos. Espero que les haya alcanzado el tiempo. La room 2 ya regresó completa. La room 1 no ha regresado nadie. Quizás todavía están terminando. Ok. Ok, ya regresamos todos. I think we are all right here. Ok, guys, so I need to know um, who wants to share the exercise? ¿Quién me quiere compartir el ejercicio? Al menos uno de cada room. Díganme. Susi Susi, ok, Susi oye Susi Andrew era el voluntario él se ofreció ah, ok, Andrew don't be, don't be um, tramposo Tommy. <laughs> así no era el trato, pero <laughs> así no <Okay>. era <laughs> ya uh... le echaron la bola <laughs> ese era el teacher, el aceptó, ah, no, no hay testigos, firmar algo que que no no iba conmigo, yo chino no, us. <laughs> ah, no está engañando, <laughs> okay, but you can do it, Andrew, tell me, okay, in my little group is talking about of the different place, for example, Susie like the the mountain. likes. Likes the mountain. Thank you. Um, likes the the beers. Your favorite beers is the golden. Her favorite beers. Sí, uh -huh. yes. <laughs> okay, you're <doing> fantastic. <laughs> huh? And Christian, ¿Cómo puedo decir Christian dijo? Christian says. Christian said, sí, siempre, saben que say es una palabra que a veces se me olvida, porque say eh, significa decir, ¿verdad? Say es decir, eh, para nosotros es I say en presente, y para he, she, and it es he says, en he says, pero en pasado se dice sed, como de sed, como si tuvieran sed, en el español, se dice como sed, más o menos así, pero se escribe así, <laughs> soy say, said. Entonces, eh, ¿said o said? said? Said, porque es pasado, él dijo He said, él dijo si me, uh -huh. dice, si me lo dicen presente simple, es He says Ajá. Christian said eh, He liked the, the beach And Talking about with The The friends of Of, of him No sé si, si es correcto, los amigos de él Yeah his friends you can say only his friends okay his friends and mary said of the she preparing to the to the she's preparing uh-huh preparing the what cosas things stuff things yeah me acordé things <laughs> sí, uh -huh. preparing the, preparing. The preparing, Thank you. Of tomorrow of the, the Mother's Day. Okay. Y Next. el otro no me acuerdo. Don't worry. Okay. De hecho, um, eh, ya no me queda tiempo para escuchar los demás rooms, que creo que me tardé más de lo que debería y tengo que iniciar la otra clase. So, uh we're going to finish right here. But first of all, I need to know if you have any questions, preguntas. No, ninguna teacher. ¿Sí? no, 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 miss. no, ok, so it's good okay. to see you again. Remember que no nos vamos a ver mañana, sino que hasta el jueves, ok. Tengan un oui. excelente día de las madres, a las que son madres y a las que van a celebrarle a sus mamás también y a sus abuelitas, sí. Celebren bonito, que la pasen súper bonita mañana. See ya, thank you, teacher. See you. thank you, bye, okay, see you bye, bye. See bye.